Llega la hora de los cazadores. Los animales se retiran a sus refugios nocturnos. La vida en la sabana no ofrece treguas, y la noche de Saba se llena de sombras vivas moviéndose en el eterno juego de la vida y la muerte. Junto al río, bajo el tronco de una acacia caída, el leopardo escruta la noche en busca de presas. Su oído y su olfato reciben la información de todo cuanto vive y se mueve a su alrededor al amparo de la noche. Otro leopardo surge de las sombras y la pareja continúa su ronda silenciosa. Del río les llegan mensajes de posibles presas, pero el agua y los cocodrilos las ponen fuera de su alcance. Entonces, el macho detecta un movimiento furtivo en un árbol junto al eguaso en giro y empieza la cacería. La hembra espera a cierta distancia. Solo si la presa es grande, acudirá en ayuda de su compañero. Silencioso como un espíritu, el leopardo se acerca a la base del árbol que esconde la presa. Sus sentidos están alerta a la espera de nuevos indicios. Y entonces llega un nuevo sonido. El leopardo sabe que hay algo vivo en el árbol y sabe que no tiene salida. Bajo las ramas hay un río lleno de amenazas y para llegar a tierra la presa tiene que descubrirse. Ahora solo es cuestión de tiempo y bajo la atenta vigilancia de su compañera, el cazador se prepara para el ataque. Delata a un varano provocando la reacción del leopardo. Para el aterrorizado lagarto, esta será su última noche. Bajo el árbol, la hembra espera decepcionada. La presa es pequeña y el macho no le dejará probar bocado. En el duro mundo de Saba no hay lugar para otras actitudes que no sean las de velar por la propia supervivencia. Tampoco la hembra le dejaría acercarse al macho si fuera esta la que hubiera cazado al varano. Acabada la comida, el macho baja del árbol y se une a su pareja. Y de nuevo dos sombras se funden con la noche, uniendo belleza y muerte bajo el cielo estrellado de Saba. Saba es una tierra fascinante más allá de la influencia de los hombres. Un mundo donde los contrastes marcan las pautas de la vida, donde la belleza surge de las privaciones y la supervivencia obliga a constantes pruebas. Y es precisamente la dureza de sus condiciones lo que convierte a esta tierra en un mundo aparte, un paraíso exclusivo para sus supervivientes. Con la vuelta de la estación seca, Saba regresa a su principio. Poco a poco vuelve la sequía.
y de nuevo Dios y el diablo se alternarán hasta hacerse uno solo, sin un principio o fin definidos, en el ciclo perpetuo de la vida.